Qué hubo, mi raza? Ahorita vamos a este video les quiero enseñar el, pues ya lo han visto, pero voy a tratar de grabar un poquito más detallado el proceso, cómo es que yo arreglo los, cómo los cuadro, cómo los estiro, no sé. Y ahí para que comenten si lo hago de la forma correcta o ustedes tienen otra forma más mejor, pues comenten y compartan. Les voy a voltear la cámara. Pueden ver, ahí está el golpe del, ya saben, como siempre, Honda Civic. So, este es el golpe que tiene. Todo esto está, todo esto está dañado, necesita salir para afuera. Ahí tengo el poste, así lo tenemos amarrado, una cadena para allá, para acá, y aquí tenemos dos, solamente para que no se vaya para allá, y la de allá le hace contrapeso para que no se venga para, jala hacia atrás para que no se venga hacia enfrente, y así está el poste. Le voy a dar el primer jalón, como pueden ver, está todo doblado hacia atrás. Esta parte tiene que estar así, esta parte tiene que estar por acá, así. Ahí está tensionando. Ah, como pueden ver, ahí va, chequeamos que aguante el, que la lámina aguante el jalón. Le vamos dando, jalando, le vamos dando con cuidado. Hay que ir golpeando para que vayan saliendo las arrugas. Hay que ir quitando las partes que nos estorban. Ese no lo había quitado porque pues no se podía, pero ahorita ya se va a poder. Ok, esa es mi herramienta favorita, ese marro y ese pedazo de varilla. Ya que le dimos unos golpecitos ahí, ya que le dimos unos golpecitos, seguimos jalando. Bueno, raza, pues aquí encontramos el primer problema. Si pueden ver, se acaba de romper aquí. Eso que quiere decir que ya no le ha ido a casi saliendo la arruga. So, ya no podemos seguir jalando de aquí porque ya se rompió. So, si le seguimos jalando, se nos va a romper. Claro, lo mejor es
reemplazar toda la pieza, pero en este caso vamos a tratar de salvarla. Y ahorita vamos a buscar otro punto de donde podamos jalarla. Yo pienso que ahora le voy a dar un jalón hacia acá, que despegue un poco, y así vamos a irlo jalando hasta que llegue a su lugar original. Vamos a seguirle. Como les digo, vamos a quitar todo lo que nos estorbe. Vamos a quitar todo lo que nos estorbe, vamos a quitar esto, vamos a limpiar un poco para que podamos ver un poco más claro el golpe. Pues como pueden ver, ya limpiamos un poco más. Esto lo guardamos porque si no, luego tornillos. Todo esto es uno de los problemas que tenemos. Enfoca bien. Aquí está rompido, aquí también. Y todavía necesita enderezar bastante. Okay, yo creo que de aquí sí aguanta. Vamos a ver qué podemos jalarlo. Yo pienso que pienso que con este raza pienso que con este ok, vamos a ponerlo. Pues así quedó el otro clamp. Vamos a ver qué tanto nos ayuda. La misma posición, el poste es solamente diferente clamp. Esto para que ojalá y aguante un poco más. ¿Okay? Y pues así es, mi cosa, no es fácil, siempre se le batalla, la verdad. Nada más que en los videos, pues. Para resumirlo todo, pues lo hace uno y pues yo creo que muchos en donde batallan, pues no les gusta grabar. Bueno, por lo regular yo corto esas partes, pero voy a tratar de, ¿sí ve? Ahí va jalando. Lo mismo. Vamos a pegar. Aquí encontramos otro problema, mi raza. Por más que queremos salvar la pieza, yo creo que no se va a poder, mira. Casi se rompió toda ya. Aquí también, mira. No me quiere enfocar. Pues yo lo que hago, estoy tratando de
de salvarla, pero esta yo creo que sí se salva, pero esta piececita, a lo que estoy viendo, se va a tener que reemplazar porque no se está rompiendo toda, o yo creo que se va a tener que reemplazar. Bueno, pues hay que seguir dándole. Esto es uno de los problemas con esos carritos que eran. Se chispó, mi raza. Vamos a apretarlo más. Es uno de los problemas de estos carritos, que con muy 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 delgadita la laminita no aguanta. Si ven como ahí, ahí va a haber un problema, porque aquí llegan como 3, 4 láminas y pues solamente de aquí lo puedo jalar. Voy a tener que, si no puedo enderezarlo, voy a tener que cortarlo y reemplazar la parte también. No hay de otra, pero si ven, por lo regular yo siempre trato de jalarlos así y salvar las partes para no hacer muy grande el jale. Pero cuando, por ejemplo, como en esta opción que se está despegando y se está rompiendo todo, no va a haber de otra más que reemplazarlo. Bueno, vamos a acomodar eso para seguir jalándole. Pasó lo que tenía que pasar, raza. ¿Sí ven? Lo que les decía, que no aguantó la pieza esa. Está toda despegada. Está toda despegada, raza. Creo que se va a tener que reemplazar. Maybe voy a ver cuánto me cuesta, tal vez hasta esta, no sé. Pero aún así tiene que jalarse para... Ya le estamos dando otro jaloncito así, raza, pero por lo que veo no va a haber de otra más que reemplazar. El único problema que no quería meterme, tengo que quitar para reemplazarlo, tengo que quitar toda esa parte, toda esta parte. Pues en realidad aquí no está dañado, pero tengo que remover hasta acá para poder meter esto y poder soldarla. No voy a poder soltar la fuerza, tengo que quitar eso. Pues ni modo, raza. Voy a tener que hacer eso. Bueno, raza, pues como vamos a tener que cambiar esa parte, o a ver qué le hacemos. Ya casi quedó. Vamos a tratar de darle un jaloncito a la puerta. Ay, disculpen por la luz del sol, no se mira bien. Ya que le estiramos un poco, le golpeamos ahí en la arruga, damos unos golpecitos para que estire un poquito más.
Vamos a dar otro jaloncito ahí abajo, mi raza. Después va a querer que... Después va a querer que le jalemos hacia enfrente. La verdad, le jalamos aquí. Bueno, no les enseñé, pero aquí estaba todo abierto para acá. Ya enderezó, pero la puerta sigue hacia atrás. Mire cómo está encendido. Necesitamos darle un jaloncito hacia enfrente. Bueno, mi gente, pues en este trabajo es de echarle mente y pensarle cómo. Yo sé, ahorita la onda es jalarle como se pueda, lo más que pueda. Pues ahorita sí, así le pasé la cadena. Y le voy a dar. Se tiene que estar bien alineado. Vamos a darle. Esto se va a zafar ahí. Pero no importa. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quería. Que se acomodara. Vamos a aflojarle y le vamos a... Está difícil, está difícil ese golpe. No está tan fácil. Los golpes cuestan un poco. Ahora le vamos a... Ya le vamos a dar a la bisagra de abajo, ahora le vamos a dar a la de arriba. Mucho espacio a lo que está. Lo que pueda recorrer. Lo que pueda recorrer es bueno, gente. Vamos a dar una raza. Ya le di el jalón, mire. Yo creo que ahí quedó. Obvio, está todo descuadrado. Pero aquí, dice, mira cómo se recorrieron los tornillos. Creo que por hoy va a ser todo. Necesito conseguir la puerta, el fender, pedacito ese de metal. Pues así es como trabajo yo. Pero por ahorita necesito la puerta para allá. Ah, todavía le falta un poco. Pero si ven, aquí ya está pasado. Aquí todavía ya botó más, pero pues también hay que
que ver que estas bisagras no están 100% de esta y hay que enderezar un poquito eso. Ya lo que necesito hacer es remover esa puerta y tener unas bisagras buenas y jalar un poquito más esta lámina. Enderezar un poco, hay que jalarla a ver si se presta para salvarla o se va a tener que reemplazar toda. Pues hasta aquí les voy a dejar el video, raza. No olviden suscribirse, comentar y pues apóyenme, recomienden mi canal si les gusta, ahí pónganle que quieren que les grabe. Por ahí una persona me comentó que si le puedo grabar paso a paso cómo armé el scooter, pero le dije que sí, pero pues ahorita ando un poquito ocupado, como ustedes pueden ver. Tengo que ir a conseguir las partes esas para seguir trabajando. Pues como les digo, eso será en otro video. Les voy a seguir mostrando, voy a tratar de grabar lo más que pueda. Y estoy grabando lo bueno y lo malo, ahora sí se puede decir, porque eso es lo que pasa. Yo quería salvar, pero si miran, esta pieza está toda doblada. Y pues aquella todavía no sé, necesito jalarla, pero necesito quitar esa puerta, pero no la quiero quitar porque no quiero que el carro se quede sin puerta. So, cuando tenga la puerta y el pedazo este, les voy a hacer el otro video. Pues muchas gracias por ver el video y no olviden suscribirse. Nos vemos, hasta la próxima.